Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Mega Random Look, capítulo en el que, aunque por desgracia se haya muerto un Pokémon, estamos súper hypeados porque hoy nos pasamos esta torre fantasma. Vale, ya hicimos la captura. No sé qué capturé, la verdad, pero hicimos... Ah, sí, vale, hicimos el Luna Rock, ¿vale? Capturamos un Luna Rock, que la verdad es que me gusta bastante su habilidad especial, ¿vale? Veremos a ver si al final sale al equipo o no. Pero estoy súper mega ultra hypeado porque después de esto se vienen otras más capturas. Vale, 28. Vamos a sacar a el bicho en cabeza para que vaya cogiendo experiencia y niveles. Vale, de aquí cogimos el objeto. De aquí no sé si se puede evitar alguno. Ya sabéis que pues soy muy reacio a luchar en combates innecesarios. De todas formas, ya sabéis que como podemos volver, lo uso luego para levear, ¿vale? Vale, cogemos el objeto. Una valla Zanama. Vale, mierda. Yo quiero objetos chulos, tío. Una Honor Ball. Muy bien, de lujo. Sabía yo que me iba a ver. Aquí sí quiero los objetos, ¿vale? Hemos perdido muchos objetos con los objetos del barco. Y ahora voy un poquito más confiado. Un Surkit, ¿vale? Este Pokémon es una mierdacilla. Aunque bueno, ya sabemos todos que no debemos mega agotar. ¿Por qué le quitas tan poco, tío? Vale, me hace fuego sagrado, no pasa nada. Debería, bueno, no. Me curo. Esos 5 de vida me los curo ahora. Vale. Si me quieres hacer fuego, pisotón. Me haces pisotón. Vale, me curo, me quedo con toda la vida, yo creo, ¿eh? Sí, me quedo con toda la vida. Vale, derrota. Max revivir, ¿qué objeto más útil? ¿Qué objeto más útil me acaban de dar? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué pedazo de objeto, chaval! Mira, pues te voy a pegar por el hecho de subir ya al 29, no por otra cosa. Uy, me acaba de hacer sumiso. Vamos a curarnos un poco, nos curamos un poco de vida. Venga, vamos ahí. Mira, 74. Casi como si no me hubieses tocado. Y no sube de nivel. Vale, por arriba se puede pasar. Pues sí, se podía pasar tranquilamente. Se podía pasar tranquilamente por arriba, tío. Vale, seguimos queriendo coger objetos, ¿eh? Vale, ahí está la tía que me cura, que está de puta madre. Chicos, fue una lástima, tío, de verdad. Porque es el Pokémon, ya lo dije, que es el Pokémon que más tiempo ha estado conmigo, ¿vale? El que más ha durado en la serie fue Neo. Y desgraciadamente, pues nos dejó ayer. ¿Vale? También os digo que se fue con la cabeza muy alta, ¿eh? O sea, no se fue por una tontería o con un fallo. Se fue en un combate que mereció muchísimo la pena. ¿Vale? Que fue un combate muy grande. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que me ha dejado pasar! ¡Muchísimas gracias por esa raid, tío! Un ninjak. Vale, me curo. Y cogemos este objeto. Una estrella, vale, esto es para venderlo. Vale, o pasamos por debajo. Pasamos por debajo. A ver, así cogemos el objeto, ¿vale? Vale, un Pokémon, un Groudon. Un Groudon, ¿sabes? Poquita cosa me sacan. Mega agotar. Un Groudon nivel 24. Esto es peligrosísimo. Cambiamos. Que tiene pistola de agua. Tenía pistola de agua, tenía martillazo.
Y no tengo aneo. Guau, chaval, no tengo aneo. Marnie, no, Marnie no, Marnie no. ¿Cómo voy a sacar a Marnie? ¿Cómo voy a sacar a Marnie? ¿Qué es tipo tierra? Uf, esto de Neo, esto de que Neo no esté. Vale. Nada, nada, nada. Max, Max, Max. Si por eso Max ha venido a suplantarlo. Nada. Hazme pistola de agua, te pongo el pecho y me haces daño y todo. Y mira, aquí me haces daño. Pero es que tengo martillazo por tres potenciadores. A tomar por culo. Supersónico. Joder puta, socio. Cambiamos de Pokémon. Cambiamos de Pokémon y sacamos a Kadiwo, que con pistola de agua no nos va a hacer nada. Vale. Repetirá pistola de agua o ráfaga. Vale, vale, eso, ráfaga, pero por lo menos no estamos confusos, ¿vale? Ahora simplemente le hacemos un golpe cuerpo y al carré, amigo. Vale, se reparten la experiencia, pero por lo menos estamos tranquilos, ¿vale? Por lo menos estamos felices. Ese martillazo se me olvida, tío. Si no, le hago frío polar, que sabemos que el frío polar está rotísimo. Con Max. ¡No, hombre! ¡No estaba mirando para allá! Será falsa la tía. Pero bueno, ya dos capítulos seguidos con legendarios, tío. Si os podéis cortar un poquito, hay más Pokémon en el juego, ¿vale? Vale, disparo de lodo. Tío, ¿por qué se quedan todos con uno de vida? ¿Ya en serio? Anillo ígneo, vaya habilidad. Mira, no me asustes bajándome la vida así de rápido. No, hombre, pero ¿cómo me fallas, bicho? Venga. No me asustes mucho, vamos. Derrota Noelle. ¡Noelle! No se viene Rip. No sé, no pongáis malfarios. Pañuelo seda, ¿qué coño hacía pañuelo seda? Sois unas malas personas, tío. Al llevarlo, la dedicadeza del pañuelo los ataques de tipo normal. Espera. Dar. ¿Qué tiene Richard puesto? No, ah, la valla Melok. Sí, cambiarlo. Desde luego. Ahora está potenciado los ataques de tipo normal. Pues ya está. Ya tenemos el objeto de Machamp. Me parece alucinante. Me parece una locura. ¿Aquí no hay objetos ocultos? Tío, ¿qué pasa? ¡Ay, qué bonito! No la pegué, pero huye, anda. A ver, espérate porque el bicho ya ha subido. Vamos a poner a Max en cabeza. Si llegáis a dar, a ver, ayer... ¿Otro pico afilado, tío? No paran de salirme picos afilados. Ayer, la barbaridad que hizo Max, ¿vale? Eso no va a estar dentro del capítulo de YouTube, chicos. Eso está solamente en el directo. Pero la barbaridad que hizo Max ayer... ¡Chacho! ¡Chacho, dos seguidos! ¡Tío, qué os pasa! ¡Solo mueren Groudon! ¡Te son todos los Groudon de cuando estaba leveando en la ruta 10! Lo intentamos una vez, Max. Max, lo vamos a intentar una única vez. No me falles, tío. Nivel 24. Martillazo. Puto supersónico de los cojones. No tenía que haber hecho. No tenía que haber hecho frío polar, tío. Pero es que el otro día estaba rotísimo. El otro día estaba rotísimo.
¡Ah! ¡Qué rabia! Vamos. Grudo me hace martillazo. Menos mal que he cambiado. Me llega a funar a Max en 0 coma. Cadigo, golpe cuerpo. ¡Vamos! ¡Golpe cuerpo! Están rotísimos, tío. Si sabes usar a los Pokémon. Aunque me saquen dos Groudon en menos de un día, tío. Es la ruta Groudon, directamente. Una puta locura lo que están haciendo con los Groudon. Venga, Groudon, tío. No sé por qué me sacan tanto Groudon. Venga, otro Groudon. Sácame otro Groudon. Ayer un Lugia. Ahora dos Groudon. Venga. ¿Qué tienes tú? Un Gardevoir. Mira, me caes un poquito mejor, me caes. Aunque me gusta ese Pokémon, por cierto. Martillazo, ¿qué es lo que más tienes elevado a por 3? Bueno, por 3 no le has quitado nada, tío. Vale, no sé qué tiene, pero Max, de verdad. Max. Max. ¡Venga, hombre! ¡Ganemos ya con la mierda! ¡Dios, qué ataque más pesado, loco! No me vayas a fallar ahora tú, ¿eh? Chido. Vamos, hombre, fúratelo. Encima ahora tienes el objeto que potencia los ataques de tipo normal. A tomar viento, amiga. Estoy por irme para atrás a curarme, tío. Estoy para irme para atrás a curarme. Que tengo los Pokémones debiluchos. Vale. Curados y seguimos. Continuamos. Menos mal que la cura está ahí, ¿sabes? Menos mal que la cura está ahí. Un ninja, no me interesas. Tengo que comprar repelentes, ¿eh? Tengo que comprar repelentes porque ya me frena mucho, tío. Me frena mucho el... Un Corsola. Vale, objeto. Leche Mumu. Esto está bien. Por lo menos tenemos curación, tío. Es que no tenemos nada para curar. No hay objetos, tío. ¡Fuera, intruso! ¡Hostia! Y aquí tenemos al Marowak, que no podemos capturarlo, ¿vale? Porque... En verdad, no podemos capturarlo. Es un Marowak, no está ni siquiera randomizado, ¿vale? Ya mete un martillazo. Me ha dormido. ¿Marowak tiene canto? Oye, oye, ¿no te estás flipando tú mucho? ¿Que sabes que voy a cambiar y me vuelves a hacer canto? Venga, fúratelo. Tú te bajas la vida. Nivel 30, ojito, ¿eh? Ojito que estaba a nivel 30. Ni siquiera sé si se puede capturar realmente, ¿vale? No sé si... Si al ser un Pokémon fantasma y todo raro. Vale, ¿cómo subo yo, tío, ahora con todos los Pokémon dormidos? Ya me dirás tú.
Es que se ha cebado, tío. Se ha cebado el Marowak durmiéndome, ¿eh? Que arriba, si no me equivoco, ahora está el Team Rocket, tío. No tengo repelente, tío. No tengo ningún repelente. No, tengo que comprar repelentes, ¿eh? Tengo que comprar repelente. ¡Mira! ¡Mi fulano! Dios mío, ese capítulo es epiquísimo. Es epiquísimo. Chicos, de verdad, no os perdáis el capítulo del lunes, ¿vale? Porque está increíble. ¿Vale? Para la gente de YouTube, ya lo habréis visto, ¿vale? Yo digo, me equivoco del audio, ¿no? Digo, me equivoco del lado. Ay, por favor. Vale, pues ahora sí subimos sin problemas. Y aquí está el Team Rocket, que no se puede huir de ellos. Son muchos combates, tío. ¿Qué quieres? ¿Qué haces aquí? Por favor. Vamos a portarnos bien. Venga. Un Geodux. Está bien. Max. Max, tío, es que no puedes fallar esos putos ataques, colega. Necesito que te despierte. Agua lodosa. Bueno, agua lodosa es de... Es de agua. No, hombre, no, no, no. No te flipes tú ya tampoco, ¿eh? Menos mal que eso no me hace daño. Venga, vamos, Max. Vamos, vamos, vamos. Hay que dormirte, dormilón. Pareces un Snorlax, coño. Vale, Bayfree. Ataques de tipo sofoco, pero es que paso. Vamos, Krista, sal tú, Krista. Bueno, también podría haber sacado alguna habilidad de tipo... Podría haber sacado a Caddywo con vuelo, tío. Un Pichu. Venga, bicho. Esto es tuyo. Aunque vas necesitando un ataque de tipo tierra mejor, ¿vale? Porque el disparo de lodo ya. Que hace su trabajo, ¿eh? Ojo, ojo que hace su trabajo, ¿eh? Vale, venga. Primer entrenador. Venga, son solamente tres, ok. Dos Pokémon. Lickitung. Ya no lo haces, tío. Ya cuando te necesito de verdad. Cuando lo necesito de verdad, ya no lo haces, amigo. Recuperación, en serio. Hiperrayo. No puedo creer, tío. No me lo puedo creer. ¿Cómo falláis, macho, de esta manera? Todos los ataques, colega. Vamos. Y ahora te haces sol matinal y te curas. Y ya está.
No. No me duermas. Guau, chaval, no puedo ir. Richard, despiértate ya. Richard, despiértate, hora de atacar. Me estás poniendo muy tenso. Oh, despiértate ya, Richard. Vamos, cúrate. Y ahora, no me falles. El hiper rayo. Venga. Como si no hubiese pasado nada. Te perdono. Así me gusta. Max al 29. Vilen Plum. Aquí sí vamos a sacar a Cadigua. Aquí sí sacamos a Cadigua con vuelo. Cuchillada, creo que me iba a hacer, ¿eh? Vale, muy buena. Y Cadigo sube al 30. Intenta aprender esquema. No sé qué es esquema. Casi siempre el último ataque del rival. Se lo voy hasta a aprender, ¿sabes? Porque no voy a usar brazo pincho. Solo sirven para ganar dinero, dice el colega. Vale, dormido, pues sigue durmiendo. Vamos a sacar a Marnie. ¿Verdad? Debería de sacar a Richard. ¡Vamos! Vas a salvar a nadie, no vas a salvar a nadie, bro. ¡Bro, bro! ¡Hot, hot! Vamos a lo seguro. Nivel 29. Un Ladybug. Muchísimas gracias por este pedazo de raid. Muchas gracias, Tonga, tío. ¿Quieres cambiar? No. Golpe cuerpo. O golpe cabeza, ¿verdad? Yo creo que Richard puede aguantar, ¿eh? Sí. Flareon. Aguanta, Richard. Aguanta, Richard, yo creo. Yo creo que Richard se hace el entrenador entero. Vale, cornada. Vale. Luego nos curamos, no pasa nada. Si se pone la cosa complicada. Y un Metapod. Un Metapod, me encanta. Vamos a curarnos, por si acaso. Pues la verdad es que no vamos nada mal, ¿eh? No vamos nada mal. Aunque ayer pasó lo que pasó, pero. Vamos bastante bien. Un Metapod que me hace cuchillar y me hace un golpe crítico, ¿sabes? O sea, sorprendente.
Richard, tú relájate. Tú, ni caso. Ahí. Tú le metes otro cabezazo y lo matas. Bueno, pues hemos derrotado a todos los líderes del Team Rocket al final de esta torre y hemos rescatado al Fuji. No te saldrás con la tuya así como así. Oh. Señor Fuji, ¿qué? ¿Has venido a salvarme? Gracias, pero estoy aquí por mi propia voluntad. Vine a calmar el espíritu de la madre de Kubons. Creo que el espíritu de Marowak ya está tranquilo. Agradezco tu interés. Acompáñame a mi casa, a la casa de Pokémon que hay al pie de esta torre. No sé por qué la explicación, si realmente me va a llevar él, ¿vale? Pero bueno. Tymus, te va a costar mucho esfuerzo completar la Pokédex. Si no adoras a tus Pokémon, te resultará difícil finalizarlo. Gracias por tu apoyo. Creo que esto te ayudará. ¡Os tuvimos la Pokéflauta! ¡Yuhu! Cuando escuches la Pokéflauta, los Pokémon dormidos se despertarán. Funciona con todos los Pokémon dormidos. Bueno, chicos, hasta aquí el capítulo de hoy. Ya sabéis, suscríbete, deja tu pedazo de like en el capítulo, ¿vale? Y bueno, déjame un comentario de cómo te está gustando la serie y qué Pokémon creéis que debería de irse a Johto, ¿vale? Si es que sigue vivo de aquí a lo que quede de serie. Así que nada, chicos, un besazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chaito!